nadie ha podido ni podrá contra el santo. Es el mejor entre nosotros. Pero debe de cuidarse. El espanto trata de hacerle daño, no solo de ganarle. De la enferma es grave. Ha llegado el momento de que usted proceda, como a los otros. Cuando muera dejará una inmensa fortuna que nadie podrá impedir que caiga en nuestras manos. Santo, el enmascarado de plata podría intervenir para impedirlo. No me sorprendería enterarme que a estas horas ya el espanto lo haya matado. Esa llave es mortal. Matará a mi padrino. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer pedazos al espanto. Santo no necesita de la ayuda de nadie. No puedo creerlo. Thank you.
Santo, ¿tuvieron alguna dificultad con el espanto? Ninguna. No lo entiendo entonces. Esta noche quería matarte. ¿Y para qué me mandaste llamar, padrino? Seguramente para decirte que está dispuesto a padrinar nuestra boda. ¿No es cierto, Santo? La enfermera que cuida de tu abuela vino a decirme que está muy grave y que te pide que vayas a verla inmediatamente. ¿Y tú qué crees que deba hacer, padrino? ¿Qué debes ir? Pero, padrino... Tratándose de su abuela, ¿por qué se opone? Es que doña Teresa, siendo una mujer riquísima, jamás se ocupó de María Elena. Y si no hubiera sido por mi padrino, yo me hubiera criado en un hospicio. Perdóname, María Elena. Yo no sabía. No le tengo cariño, pero tampoco rencor. Así es que haré lo que tú digas, padrino. Gracias. Es de almas generosas perdonar a los que nos han ofendido y hecho daño. Tu deber es ir a visitarla, sobre todo si es cierto que tal vez morirá muy pronto. Está bien, padrino. Iré a verla. Hasta la vista, Santo. Suerte, enmascarado de plata. Thank you.
¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Nada. Nada. ¿Cómo es que regresaron tan pronto? Después de lo que sucedió esta noche en el ring, sospechamos que ellos no se quedarían quietos. Y en cuanto dejamos a María Elena, regresamos de inmediato. Tienes que denunciar a esos canallas ante nuestra asociación a fin de que los suspendan. Son un descrédito para la lucha libre. No debemos denunciarlos. En todo esto hay algo más siniestro que envidias o celos profesionales. ¿Cómo lo sabes? Mi experiencia me lo dice. Tengo que desentrañar este misterio. ¡Cuidado! Por primera vez en mi carrera voy a necesitar de la ayuda de mis mejores amigos. Puedes contar conmigo. Lo mismo digo, Santo. Se desaliente, doña Teresa. Pronto estará usted bien, se lo aseguro. ¿Le diste mi recado a Santo? ¿El enmascarado de plata? Sí, señora. Hablé con él antes de que empezara la lucha. Por cierto, nunca creí que la lucha libre fuera un deporte tan salvaje. ¿Cuándo vendrá mi nieta? Santo me prometió que la mandaría esta misma mañana. No debe tardar ya. ¿Cómo crees que reaccione, Rebeca? No se preocupe. Recuerde que le hace daño agitarse. Le prepararé un calmante. Yo sabré recompensar tu bondad y tus cuidados. Te lo aseguro. No hablé de esa manera. Ya le dije que pronto estará bien. Adelante. La señorita María Elena Ramos. Acércate, hija mía. Pase, pase por aquí, señorita. Siéntese, por favor. Hija mía, tengo tantas cosas que decirte. A ver, vamos a tomar su medicina. Con su permiso. Pero comprendo que debo dejarla sola. Quédate, Rebeca. Quiero que escuches lo que tengo que decir a mi nieta. Comprendo que no me quieras, María Elena. No diga eso, señora. Yo... Dime, ¿qué sabes de mí? Quiero decir... ¿Qué te dijeron tus padres de esta pobre vieja? No lo recuerdo. Cuando ellos murieron era yo tan pequeña. Bien. No es momento de mentir ni de disculparse. Quiero que sepas que no tan solo me opuse al matrimonio de mi hijo con tu madre. También me siento culpable del horrible accidente en que ambos perdieron la vida. No entiendo. Tus padres fueron a verme. Buscaban mi perdón. ¿Perdón? ¿De qué? Ya te dije que nunca aprobé ese matrimonio. Por mi madre. ¿No es así? Sí. ¿Fue una mala mujer? No. Todo lo contrario. Solo que... Era pobre. ¿No es verdad? Esa noche llovía horriblemente. Los eché de la casa. Y de regreso a la ciudad, el coche salió de la carretera.
hija mía. Perdí todo en la vida. He necesitado estar cerca de la muerte para comprenderlo. ¿Me perdonas? No le guardo ningún rencor, señora. Toda tu vida te privé de... todo esto que por derecho te pertenece. Dios es infinito. Nunca tuve esto. Pero protección, cariño, educación, nunca me faltaron. Pronto moriré. Y solo quiero pedirte que tanto tú como Santo, tu padrino, asistan a la lectura de mi testamento. No creo que sea necesario. Quiero morir tranquila. Está bien, señora. Si así usted lo desea. Gracias. Me llevo tu perdón. ¿Cómo podría negarme? Abuelita. El médico acaba de llegar. ¿Cómo se siente, doña Teresa? Voy a hacerle un reconocimiento. Demasiado tarde. Son ustedes unos inútiles. Ni cuatro contra uno han podido vencer a Santo. Es increíble. Y ustedes son más inútiles todavía. Es difícil que se vuelva a presentar la oportunidad de acabar con los tres al mismo tiempo. Debido a que todos ustedes han fallado, he contratado los servicios de otro luchador que sí está dispuesto a liquidar al enmascarado de plata. El luchador a que me refiero odia a Santo porque éste le arrebató su fama de invencible. Entra. Galán. Tú no podrás fallarme en la lucha que sostendrás contra Santo. Acabarás con él. Ahora mismo te daré instrucciones.
Esta tarde será el sepelio, padrino. Te ruego disculpes no acompañarte, pero no me gusta exhibirme con la máscara a la luz del día. Pero sí estarás presente en la lectura del testamento, ¿verdad? Se lo prometí a la abuela. Como tú gustes. ¿Se le ofrece algo más, señorita María Elena? No, muchas gracias. Es usted muy amable. Entonces, con su permiso, me retiro. Ah, y me permito recordarles que la lectura del testamento tendrá lugar esta noche a las 8, en el bufete del licenciado Muñoz. Lo siento, licenciado, pero no voy a poder asistir. La muerte de doña Teresa me ha afectado profundamente. Me siento muy mal. Váyase a descansar, Rebeca. ¿Tuvieron cuidado de que nadie los viera entrar? Sí, señor Iglesias. Ahora irás al despacho del abogado para enterarte del contenido del testamento. Pero es que... Le dirás que te sentiste mejor. Ah, bueno. Deja la grabadora. Hasta luego. Sí, jefe. Vamos a comparar la voz de doña Teresa Ramos. Con el tiempo que estuve a su servicio, no notará usted la diferencia. Quiero convencerme. Ni el más mínimo detalle debemos omitir. No es momento de mentir ni de disculparse. Quiero que sepas que no tan solo me opuse al matrimonio de mi hijo, también me siento culpable del horrible accidente en que ambos perdieron la vida. No entiendo. No es momento de mentir ni de disculparse. Quiero que sepas que no tan solo me opuse al matrimonio de mi hijo con tu madre. También me siento culpable del horrible accidente en que ambos perdieron la vida. Perfecto. Ya cerraron las puertas del cementerio. Podemos comenzar. Ustedes tengan listas las herramientas. Y usted prepárese para tomar la mascarilla de doña Teresa Ramos. La lectura de esta clase de documentos es casi siempre tediosa, pero inevitable. Yo, María Teresa Méndez, viuda de Ramos, declaro que estando en pleno uso de mis facultades mentales, disparo.
¡Vámonos! Para mi nieta, María Elena Ramos, en bienes raíces y en efectivo, la suma de 6 millones de pesos. 2 millones de pesos los destino a la beneficencia pública y el resto de mi fortuna, o sean 3 millones de pesos, los dono a la Asociación de Luchadores, a fin de que sus miembros, al retirarse de este deporte por razones de enfermedad, lesiones o por edad, disfruten de la necesaria protección. Santo, el enmascarado de plata será la albacea tanto de los bienes heredados a mi nieta como de mi donativo a la Asociación de Luchadores. Finalmente, mi nieta María Elena Ramos recompensará a mi enfermera Rebeca Ortega con la suma de 200 mil pesos por los cuidados y atenciones que supo darme durante mi enfermedad. Thank you.
Chacal, Safón, Dick y Mendoza han formado un solo frente contra el invencible Santo. Pero Rodolfo y Fernando se han unido contra estos en favor del Santo. Existen serias rivalidades entre los más destacados luchadores. Thank you.
pare la pelea. Ya les explicó con detalles lo de la herencia a mi ahijada María Elena y a nuestra asociación. Debe ser una banda la que intenta apoderarse de ambas fortunas. Banda a la que pertenecen los luchadores Zafón, Galán, Chacal, Dick y Mendoza. Esos malos compañeros deben de ser expulsados de nuestra asociación. Son una mancha y un desprestigio para el deporte. Sin embargo, primero es necesario descubrir al jefe o a los jefes de la organización. De otra manera, nada lograríamos. Tú sabes que siempre estaremos a tu lado. Desde este momento, Santo, estaremos siempre alerta y seguiremos todos tus pasos. Tengo que consultar mis archivos de casos criminales para ver si encuentro algún indicio. Hasta la vista. Estaremos vigilando. Gracias a todos por haber acudido a mi llamado. Rodolfo. Nada. Vine a verte, pues, para decirte que he cambiado de idea. Quiero decir que no me casaré contigo. ¿Pero por qué? Porque 6 millones de pesos son mucho dinero. Todos dirían que me casé por interés y no por amor. Pero tú me quieres, ¿verdad? ¿Lo dudas? Nunca me interesó la riqueza. Y si tú quieres, renunciaría a mi fortuna. ¿Conforme? Debe ser Fernando que se cansó de esperarme. Voy a abrir. Señorita Ramos. Soy Francisco Iglesias, director del Centro Espiritualista La Luz de Oriente. En vida de su abuela, doña Teresa Ramos, fui su mejor amigo. Es decir, me hizo el honor de considerarme su confidente y su consejero. Pase usted, señor Iglesias. Mi novio, el señor Rodolfo Labra. Mucho gusto. Siéntese, por favor. Tal vez usted lo ignore, pero su abuela, convencida de que nuestro centro espiritualista se dedica a sembrar el bien, haciéndoles ver a los mortales la existencia de un más allá, para que moderen y mejoren su conducta en esta vida, nos estuvo ayudando económicamente para difundir la verdad al mundo. Pero yo no he venido a verla, señorita, para pedirle su ayuda económica, no me malinterprete. Vine para comunicarle que la misma noche que doña Teresa fue sepultada, se comunicó conmigo. En una de nuestras habituales sesiones espiritistas, su abuela, doña Teresa, se materializó. Se manifestó tal y como fue en vida. Su angustia y desesperación nos conmovieron profundamente. Y es evidente que en el más allá, algo la tortura. Pero no es posible. Tanto, señorita, que nos dijo que para poder descansar en paz, le rogaba que asistiera a nuestra próxima sesión.
pues tiene un mensaje muy importante para usted. En realidad, Malena, aunque nosotros no creemos en estas cosas, no tenemos por qué dudar de la palabra del señor Iglesias. ¿Y para cuándo será la próxima sesión de ustedes? Esta misma noche. Entonces algo debe estar ocurriendo. Decirte, Galán, pero tarde o temprano juro que descubriré cuál es tu banda. ¡Déjalo escapar! Aún no sabemos quién es el jefe de la banda. He descubierto algo muy interesante en mis archivos. Síganme. Desde luego, señor Labra.
¿Para qué son? Al iniciarse la sesión, todos formamos una cadena tomándonos de las manos. Nos concentramos e invocamos mentalmente a los espíritus. En cuanto se presentan, se manifiestan de acuerdo con el grado de su evolución. Los espíritus atrasados, o sea, los chocarreros, se anuncian con ruidos y lamentos impresionantes. Los espíritus elevados, por el contrario, hacen sonar esas campanas de plata. Pero para que un espíritu se materialice, es indispensable que la sesión se lleve a cabo bajo los rayos de luz lunar. ¿Y eso por qué? Porque la luz artificial destruye el ectoplasma del médium que el espíritu emplea para corporizarse. Pero no se preocupe usted, señor Labra. Los rayos de la luz lunar le permitirán ver que todos permanecemos en nuestros asientos y tomados de la mano. Excepto el médium, que previamente en trance estará en su asiento junto a la mesa. ¿Para qué me la da, señor Iglesias? Para que sea usted precisamente quien cierre la puerta y se convenza de que nadie, aparte de los presentes, puede entrar subrepticiamente en esta habitación. Tenga la bondad, hermana. Relájese. Duérmase. 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 La médium está en trance. Podemos comenzar. ¿Puedo comprobar si la médium está efectivamente dormida? Adelante, señor Rodolfo Labra. ¿Está usted satisfecho? Bien. Podemos empezar. Tómense todos de las manos para formar la cadena. Guarden silencio y concéntrense pidiendo la presencia de doña Teresa Ramos. Manifiéstate, hermana Teresa Ramos. Está presente tu nieta María Elena, tal y como lo pediste en nuestra última sesión. Mía, nieta querida. Es ella, Rodolfo. Es ella. Antes de partir de este mundo cometí un grave error. Una injusticia que no me da reposo en el más allá. Y en tus manos está poder repararla para que mi alma encuentre eterno reposo.
Haré lo que tú me pides, abuelita. Gracias a la desinteresada cooperación de este centro espiritualista La Luz de Oriente, me ha sido permitido establecer contacto contigo, hija mía. No hacemos más que cumplir con nuestra obligación de trabajar por el descanso de su alma, hermana Teresa. La verdad, hija mía, necesita difundirse por el mundo. Y hay que establecer más centros como este, tantos como sean necesarios. Y los hermanos aquí presentes no deben solicitar fondos para su obra, pues está en contradicción con sus convicciones espirituales. Y esa es mi angustia, María Elena. Mi remordimiento. Mi deber era ayudar en vida a mis queridos hermanos, y me olvidé de ellos. ¿Quieres hacerlo tú, hija mía? Yo sabré cumplir tu voluntad, abuelita. Pon a su disposición la mitad de la herencia que te dejé. ¿Te parece justo? Sí, abuelita. Así se hará. Gracias a ti, mi alma al fin encontrará reposo. Que los espíritus del bien sean contigo, hija mía. La hermana Teresa ha vuelto al plan astral. La sesión ha terminado. Creo que todo comentario en este caso sale sobrando. Lo que usted decida, señorita, solo concierne a su conciencia. La llave, señor Labra. Te juro que era ella, padrino. No tengo la menor duda. Es cierto. Se apareció ante mis propios ojos. ¿Reconocen ustedes a alguno de estos hombres? Este es don Francisco Iglesias, del Centro Espiritualista La Luz de Oriente. Y este es Sergio, que fue mayordomo de la casa de mi abuela. Efectivamente, este es el hombre que nos invitó a la sesión espiritista. Pues son un par de estafadores. Ese truco de la materialización de los espíritus es un fraude. Con él han despojado a muchos herederos de sus fortunas. Pero si era la misma voz de mi abuela. Claro, como que el mayordomo de tu abuela fue un imitador famoso a quien apodaban el hombre de las mil voces. ¿Te convences ahora de que son un par de estafadores? Sí, padrino. ¿Y todavía estás dispuesta a ceder la mitad de tu fortuna a La Luz de Oriente? Claro que no, padrino. Santo, yo creo que tenemos que dejar por... Algo descubrió el santo. Ahora hay que raptar a María Elena. Tenía razón el jefe. ¿Qué es esto? Un micrófono. ¿Qué tanto habrán escuchado de nuestra conversación? Solo me falta investigar a Rebeca, la supuesta enfermera. Tú y Fernando se encargarán de hacerlo. Ahora déjenme solo. Tengo que seguir revisando mis archivos. El tiempo apremia.
Vamos. Rápido. Tengo que informar a la Asociación de Luchadores sobre lo ocurrido. ¿Vas a decirme o no lo que pasó? Ya te lo dije. Me atropelló un coche.
No se apure, señorita. Yo le aseguro que pronto estará bien. ¿Puede hablar? Sí, señor. Dígame, Rodolfo, ¿quién lo lesionó? Usted tiene que saber la verdad, Santo. ¿Qué pasó? Es que... lo atropelló un coche. Vamos. De la noche a la mañana se han puesto de moda los atropellamientos entre ustedes. ¿Alguno de ustedes vio el número de las placas del coche que atropelló a Rodolfo? Y según tenemos informes, el luchador Zafont resultó con el brazo roto. Y Rodolfo Labra tiene la espina lesionada. Extraño, ¿eh? Santo, el enmascarado de plata, no ha podido ser entrevistado. Ni tampoco los famosos enmascarados gris y negro. Y la afición extrañada se pregunta con toda razón, ¿qué diablos está pasando? Déjame arreglar tu pelito. Eso. ¿Vamos? Es la residencia del millonario don Luis Arias. Y según me informé, él se halla muy grave. Estos canallas repiten el mismo procedimiento. Desgraciadamente, nada podemos hacer aún, pues nos faltan pruebas. En caso de que el señor Arias fallezca, procura estar presente en el entierro. ¿Crees que algo mal sucede en el cementerio? Tengo sospechas bien fundadas, por lo tanto no debemos dejar nada al azar. ¡Santo nos ha descubierto! Esta vez, acomodé lugar, hay que eliminarlo. De otra manera, la cárcel nos espera a todos.
Acabé con él. Me enteré de que lo están velando en su departamento y que mantienen en secreto la noticia. No saben cómo informar a la opinión pública. Si la noticia es cierta, la señorita María Elena Ramos acabará por entregarnos la mitad de su fortuna. Personalmente iré a convencerme de que Santo está muerto. Presentarle mis más sinceras condolencias. ¿A qué se refiere? Supe que su padrino ha muerto. ¿Cómo se enteró? ¿Quién se lo dijo? Me lo dijo Santo, es decir, su espíritu, que se comunicó con nosotros hace poco. Nos pidió que esta misma noche asistiera usted a una sesión especial, pues quiere transmitirle un mensaje. María Elena, ¿qué pasa? Es don Francisco Iglesias, que ha venido a presentarme sus condolencias. Pase.
le parece bien, señorita María Elena, la esperaremos dentro de una hora en nuestro centro espiritualista. La máscara que le preparamos a Galán es perfecta. Parece el mismo santo. Vamos a grabar la voz de santo y el enmascarado de plata. Esto es lo que pudo grabar Safón. ¿Te convences ahora de que son un par de estafadores? Sí, padrino. ¿Y todavía estás dispuesta a ceder la mitad de tu fortuna a la Luz de Oriente? Claro que no, padrino. Quiero oírte, Sergio. ¿Te convences ahora que son un par de estafadores? ¿Y todavía piensas ceder la mitad de tu fortuna a la Luz de Oriente? Perfecto. Apréndetelo bien. Y luego graba la voz de santo para que se escuche en el salón de sesiones a través del altoparlante. Inyecta a la médium contra el dolor, por si acaso se le ocurre a María Elena pincharla con alfileres. Sí, don Francisco. Apúrense, que ya falta poco. También recordarás, mi querida ahijada, que yo dudé de la existencia de un más allá, pero estaba equivocado. Me he reunido con el espíritu de tu abuela y ahora comprendo que ella tenía razón. La verdad debe ser difundida por el mundo. Y ella sigue sufriendo porque no has cumplido con la promesa que le hiciste de ceder la mitad de tu fortuna al centro espiritualista, la Luz de Oriente. Thank you.
padrino?